Estamos muy felices hoy celebrando la culminación de la segunda versión de la Escuela Arte a la Calle, un programa que ha luchado por la dignificación de la labor de los artistas del espacio público. Toda la metodología que aquí aprendimos para nosotros va a ser de incalculable valor a la hora de poner en práctica no solo nuestro aspecto artístico, sino también las herramientas que se nos dieron en cuanto a tecnología. Antes usaba tarjetas de presentación, ya eso quedó abolido precisamente por los sistemas digitales, que fue un profesor que nos instruyó. Desarrollé un avisito que es el que coloco ahora en mis exposiciones y prácticamente cualquier persona le toma foto y ahí tiene toda la información. Pensar en un artista del espacio público es pensar en ciudadanía, pero adicional, movilizar esas economías de la calle, del espacio, desde el arte y la cultura. Desde el Instituto Distrital de las Artes trabajamos por los artistas de calle para que a través de acciones como esta podamos realzar su labor y cualificar sus habilidades. No queremos formarlos, queremos potenciar ya su talento y llevarlos a espacios donde puedan comercializar, aprender y desarrollar todas sus capacidades artísticas.